Vamos con la cronología de otro gran icono de terror. Antes de ir a los hechos de la franquicia, y tal y como hice en la cronología de Pesadilla en Elm Street, vamos a hablar del villano de esta saga, el hombre alto, y de su origen, que ha sido contado poco a poco a lo largo de todas las entregas. Vamos a situar el nacimiento de Jebediah Morningside a finales de los años 1700, en Morningside, Oregón. Jebediah parece estar al final de los años 60 o principios de los 70 en Fantasma 4. Cuando ocurre la Guerra Civil, en 1861, él ya se ha convertido en el Hombre Alto. A principios de los años 1800, Jebediah Morningside se convierte en empresario de pompas fúnebres en su ciudad natal. Esto se puede ver en la película Fantasma. A mediados de esos 1800, Jebediah Morningside, en busca de una respuesta sobre los misterios de la vida y la muerte, construye una máquina que puede abrir pasajes dimensionales a mundos desconocidos. Jebediah Morningside cruza este pasaje hacia algún lugar desconocido. Él regresa a nuestro mundo como el Hombre Alto. Entre los años 1861 y 1864, el Hombre Alto, como Jebediah Morningside, se une al Regimiento número 13 de Infantería como oficial médico durante la Guerra Civil. Su objetivo es revivir los cadáveres de los soldados y enviarlos al planeta rojo como esclavos. Todo esto es visto en Fantasma 4. A finales de los años 1800, en los años posteriores a la Guerra Civil, el Hombre Alto sale de Morningside y desaparece sin dejar rastro. A finales del año 1977, el Hombre Alto vuelve a Morningside como el nuevo empresario de pompas fúnebres. Los padres de Jody y Mike mueren en circunstancias desconocidas, presumiblemente asesinados por el Hombre Alto. Estos hechos se pueden encontrar detallados en la web Fantasma Archives. Ahora sí, comenzamos con las películas. Ahora es cuando tienen lugar los hechos de la primera película de la saga, Fantasma, estrenada en 1979, pero situada en 1978. La película comienza con un tal Tommy que está manteniendo relaciones sexuales con Lady in Lavender en el cementerio de Morningside, después de lo cual, la mujer mata a Tommy con un cuchillo. Los amigos de Tommy, entre ellos el músico de 24 años Jody Pearson y Reggie, asisten a su funeral en Morningside, creyendo que se suicidó. Jody explica que no trajo a su hermano de 13 años, Mike, porque sus padres murieron recientemente y sintió que Mike estaría traumatizado por otro funeral tan pronto. Pero Mike observa el funeral en secreto a lo lejos, donde allí ve a un hombre alto con un traje que parece ser el funerario. Este hombre levanta sin problemas el ataúd de 500 libras de Tommy con una fuerza sobrehumana y parece usar telequinesia con Mike cuando huye del cementerio en su motocicleta. Mike cuenta lo visto a una adivina y a su nieta, y sus miedos sobre que Jody se vaya y lo deje al cuidado de su tía. La adivina le dice a Mike que no se preocupe por Jody. La nieta de la adivina investiga el mausoleo de Morningside, donde encuentra una extraña habitación llena de luz blanca. Presumiblemente es asesinada. Lady Lavender seduce a Jody en un bar y lo lleva al cementerio de Morningside para tener relaciones sexuales también. Mike, que sigue a Jody a todas partes, tiene un encuentro agresivo con algo bajito y con capucha mientras espiaba a su hermano. Él corre gritando desde los arbustos, interrumpiendo la relación de Jody. Cuando Jody consigue pararle, Mike trata desesperadamente de contarle sobre la figura encapuchada, pero como siempre, no le creen. Tras otro encuentro violento con más figuras encapuchadas y ver al hombre alto caminar por la calle, Mike decide investigar en Morningside y obtener pruebas de sus sospechas para mostrarle a Jody. Mike se ha dado cuenta de que el frío no le gusta al hombre alto. Una esfera de plata vuela por el aire. Él es abordado por un cuidador de Morningside, pero escapa justo cuando la esfera vuelve a pasar de nuevo y se incrusta en el cráneo del cuidador y perfora su cerebro, matándolo. El hombre alto se acerca a Mike, pero escapa ejerciendo control sobre su miedo, atrapando su mano en una puerta pesada. Mike corta los dedos de la mano, haciendo que el hombre alto gruña mientras la sangre amarilla brota de la herida. El dedo es suficiente para que Jody crea las historias de Mike, que además se transforma en un insecto gigante y les ataca. Reggie por casualidad lo ve y se une a los hermanos en sus sospechas sobre Morningside. Jody decide investigar por su cuenta. Él es perseguido lejos de Morningside por un coche fúnebre, pero es rescatado por Mike. Los dos expulsan al coche fúnebre fuera de la carretera y descubren que fue conducido por una figura encapuchada, que resulta ser Tommy reanimado. El cuerpo de Tommy ha sido acortado, aunque pesa mucho más que un cuerpo normal.
Reggie y Jody deciden enfrentar al Hombre Alto. Mike es llevado a una tienda de antigüedades propiedad de la amiga de Jody, Sally. Allí, Mike descubre una fotografía antigua del Hombre Alto. Mike le ruega a Sally que lo lleve a casa. En el camino, ven volcado el camión de helado de Reggie. Mike encuentra una huella de mano derretida en un bloque de hielo de la misma sangre amarilla que salió del Hombre Alto. Los tres son atacados por unos enanos encapuchados. Mike sobrevive al ser lanzado por la ventana trasera, mientras las chicas se van gritando. Mike supone que ellos y Reggie están muertos. Jody encierra a Mike en su habitación para mantenerlo a salvo, y luego vuelve a Morningside para matar al Hombre Alto. Mike escapa de su habitación para ayudar a Jody, pero el Hombre Alto lo está esperando fuera de la casa y le secuestra en un coche fúnebre. Mike frustra este secuestro, causando que el coche fúnebre golpee un poste y explote. Mientras busca a Jody en Morningside, Mike abre el ataúd de su padre y ve que está vacío. Grita y llama la atención de la esfera plateada. Jody la destruye con una escopeta. Reggie aparece y explica que rescató a Sally y a las otras chicas. Luego, los tres abren la misteriosa puerta que la hija de la divina abrió antes. En su interior, encuentran recipientes con forma de tambor de aceite con más cadáveres reanimados enanos dentro de ellos. Mike accidentalmente cae a través de un portal y tiene una breve visión de un planeta rojo y caliente donde los enanos trabajan como esclavos. Jody lo trae de vuelta y se deduce que el Hombre Alto debe venir del planeta rojo y que los cadáveres se acortan para poder soportar el aumento de la gravedad y las temperaturas. El trío se divide repentinamente por un corte de energía. Reggie permanece en el cuarto de almacenamiento de enanos, él solito, y coloca sus manos en el portal, reflejando una escena anterior cuando detuvo la vibración de un diapasón. Esto hace que el portal se convierta en un vacío poderoso del que Reggie escapa por poco. También aturde a Lady in Lavender, que se revela como el Hombre Alto de forma modificada y salva a Jody de ser apuñalado. Sin embargo, en el caos, Reggie tropieza con el cuerpo de Lady in Lavender y ella lo mata. Jody y Mike huyen, y el mausoleo desaparece. Los hermanos idean un plan para atraer al Hombre Alto a un pozo de la mina desierta local y atraparlo dentro. Mike una vez más controla su miedo y tiene éxito en el plan, después de lo cual, de repente se despierta en su cama. Reggie, que aquí está con vida, le dice a Mike que gran parte de lo que experimentó fue una pesadilla, que ha sucedido con frecuencia desde que Jody murió en un accidente automovilístico. Mike parece recordar todo esto y creérselo. Reggie le dice a Mike que cuidará de él como lo hizo Jody, y que deberían ir de gira juntos. Cuando Mike entra en su habitación, se sorprende a ver que el Hombre Alto lo está esperando. Las manos se estrellan contra el cristal del espejo de su habitación, empujando a Mike hacia un vacío oscuro. La segunda entrega de la saga inicia justo después de los eventos de la primera película, pero después avanza en el tiempo y sus hechos transcurren 7 años después, es decir, en 1985, mientras que su fecha de estreno fue en 1988. Iniciamos en el final de la película anterior. El Hombre Alto y sus secuaces intentan secuestrar a Mike, pero Reggie logra salvarlo explotando la casa. Esta película presenta a Liz Reynolds, una joven cuyo vínculo psíquico con Mike y el Hombre Alto se manifiesta en forma de pesadillas proféticas. Liz le suplica a Mike que la encuentre, ya que teme que cuando su abuelo muera, el Hombre Alto se lo lleve. 7 años después de su intento de secuestro, Mike, que está encerrado tras los acontecimientos de la primera película, finge su recuperación para ponerse en contacto con Liz. Cuando Mike regresa al cementerio de Morningside para exhumar los cuerpos de sus padres, Reggie lo interrumpe y explica que el anterior ataque nunca tuvo lugar. Sin embargo, Mike revela que los ataúdes están vacíos e insta a Reggie a que lo ayude a perseguir al Hombre Alto. De camino a casa de Reggie, Mike tiene una premonición y trata frenéticamente de advertir a Reggie segundos antes de que una explosión mate a toda su familia. Reggie, convencido por la inútil advertencia de Mike, acepta acompañarlo. Entran en una ferretería y se abastecen de suministros y armas. Viajando por caminos rurales, se encuentran ciudades abandonadas, cementerios saqueados y algunas de las trampas del Hombre Alto. Una es una aparición de una mujer joven desnuda y fallecida. El abuelo de Liz muere, y su hermana Jerry desaparece durante el funeral. Mientras busca a Jerry, Liz encuentra al Hombre Alto y tiene que huir. El sacerdote que preside, el padre Meyers, enloquecido por el miedo y la abstinencia de alcohol, profana el cuerpo del abuelo con un cuchillo en un intento desesperado de frustrar la reanimación del cadáver, pero este se levanta y secuestra a su abuela. Por la mañana,
Lise encuentra un alfiler fúnebre en la cama vacía de su abuela, y el hombre alto psíquicamente le dice a Lise que regrese por la noche si quiere rescatar a su abuela. Antes de su llegada a Périgord, Mike se despierta y descubre que Reggie ha recogido a una autoestopista llamada Alchemy, que se parece extrañamente a la aparición desnuda. Cuando Lise llega al depósito de cadáveres, es confrontada por el padre Meyers, quien intenta convencerla de que escape con él, pero es asesinado por una esfera voladora. Ella se encuentra con el hombre alto, y descubre que su abuela es ahora una de sus secuaces. Huye y se encuentra con Mike en el cementerio. Más tarde esa noche, el hombre alto captura a Lise y se marcha en su coche fúnebre. Mike y Reggie lo persiguen. Después de que el hombre alto los expulsa de la carretera, su coche explota. En el crematorio, los ayudantes de pompas fúnebres del hombre alto llevan a Lise a la sala del horno, pero ella escapa. Mike y Reggie irrumpen en el depósito de cadáveres y encuentran la sala de embalsamamiento. Mientras Reggie vierte ácido en el fluido de embalsamamiento, Mike descubre un portal dimensional que requiere una esfera para abrirse. Se separan para encontrar a Lise. Reggie busca en el sótano, donde pelea con un Grabber y varios Lurkers con una motosierra y una escopeta cuádruple. Después de una dura lucha, Reggie mata al Grabber y dispara a los Lurkers. Mike salva a Lise de una esfera plateada y cuando se incrusta en la pared, la usan para acceder al portal. Antes de que puedan destruir el edificio, el hombre alto los sorprende, pero lo consiguen repeler y lo llenan con el fluido de embalsamamiento contaminado con ácido, lo que hace que se derrita. Mientras se van, Alchemy se revela a sí misma que no es humana y el coche fúnebre se mueve violentamente. Luego se detiene. Reggie, ensangrentado y herido, cae al suelo. Mike y Lise, atrapados en el coche fúnebre, intentan convencerse de que todo esto es solo un sueño, pero la ranura de la cabina del conductor se abre y revela a el hombre alto, que les dice, no, no lo es. Las manos rompen la ventana trasera y atrapan a Mike y a Lise. Ahora tienen lugar los hechos de la tercera entrega, que comienza inmediatamente después de la anterior, y tras ese inicio, avanza 2 años, situándonos 1987, siendo su fecha de estreno 1994. Justo después de su aparente desaparición al final de Fantasma 2, un nuevo hombre alto emerge de un portal dimensional. Al mismo tiempo, el coche fúnebre que transporta a Lise y Mike explota. Reggie encuentra a Lise muerta, pero salva a Mike del hombre alto. El hombre alto se retira con la cabeza de Lise y amenaza a Mike con volver cuando ya esté bien de nuevo. La película avanza 2 años en los que Mike ha estado en coma. Tiene una experiencia cercana a la muerte en el que aparecen su hermano muerto Jody y el hombre alto. Cuando se despierta de su coma, es atacado por una enfermera demoníaca, pero la somete rápidamente. Reggie llega mientras muere. Su cuero cabelludo se abre de golpe para revelar una esfera que sale por la ventana después de que se acerca Mike. De vuelta en casa, el hombre alto llega a través del portal dimensional. Pelea contra Reggie. Transforma a Jody en una esfera carbonizada y atrae a Mike a través de la puerta con él. Al día siguiente, Reggie, con la esfera Jody, viaja a una ciudad desierta y es capturado por 3 saqueadores, que lo encierran. Reggie es rescatado por un niño llamado Tim, que mata a los saqueadores cuando entran a su casa. Después de enterrar a los saqueadores en el patio, Tim le dice a Reggie que el hombre alto captura a sus padres y destruyó la ciudad. Por la mañana, Reggie y Tim encuentran las 3 tumbas vacías y su coche fúnebre desaparecido. Reggie trata de dejar a Tim en un orfanato, pero el niño se esconde en el coche de Reggie. Reggie entra en un mausoleo y se enfrenta a una esfera, pero es dominado por 2 mujeres jóvenes, Tanisha y Rocky, antes de que pueda destruirlo. Reggie intenta advertirles, pero Tanisha es asesinada por la esfera. Tim aparece y la destruye con su pistola. Los 3 unen fuerzas. Jody se aparece a Reggie en un sueño y lo lleva a la guarida del hombre alto, donde rescatan a Mike. Cuando Reggie despierta, Jody abre un portal y Mike emerge de él. El hombre alto intenta seguirlo, pero Reggie cierra el portal, dejando atrás las manos del hombre alto. Después de luchar contra los secuaces del hombre alto, incluidos los saqueadores no muertos, entran en un gran depósito de cadáveres. Dentro, encuentran una instalación criónica, y Mike recuerda que el hombre alto no le gusta el frío. Mientras Reggie, Rocky y Tim son separados y atacados por los saqueadores, Mike consulta con la esfera Jody, quien explica que el hombre alto está acumulando un ejército para conquistar dimensiones. Los cerebros se cosechan para convertirse en las esferas asesinas, y los cuerpos se reducen y se convierten en drones. El hombre alto siente su presencia, captura a Mike y lo ata a una mesa.
Mike intenta darle un mensaje a Tim advirtiéndole de que hay miles de ellos, pero Mike está paralizado por el hombre alto. Mientras tanto, Rocky vence a su atacante y ayuda a Reggie. Cortado por la esfera Jody, Tim se encuentra con los saqueadores restantes, que son asesinados por la esfera Jody y la escopeta de cuatro cañones de Reggie. El trío llega a la sala de embalsamamiento, donde el hombre alto está con Mike. Rocky empala al hombre alto con una lanza sumergida en nitrógeno líquido y lo encierran en la habitación del refrigerador. Sin embargo, una esfera dorada sale de su cabeza y los ataca. Reggie la agarra en un émbolo y con algo de ayuda logra volcarla en el tanque de nitrógeno. Mike encuentra una esfera dorada en su propia cabeza y sus ojos se vuelven plateados. Quejándose del frío, se va con Jody y le advierte a Reggie que se mantenga alejado. Rocky sugiere explorar el depósito de cadáveres, pero Rocky se niega y se va también. Tim informa que Mike trató de advertirlo, pero descubren demasiado tarde que quedan docenas de esferas y Reggie está clavado a la pared por ellas. Cuando Tim está a punto de destruir las esferas con su pistola, reaparece el hombre alto y dice «Nunca se acaba» y observa cómo una criatura atrapa a Tim a través de la ventana. Ahora nos vamos a los eventos que ocurren en la cuarta entrega, estrenada en 1998. La película se abre donde quedó la película anterior. Mike huye de la morgue de Bolton en el coche fúnebre, mientras Reggie queda atrapado dentro de las esferas del hombre alto. En lugar de matar a Reggie, el hombre alto lo deja ir, diciendo que lo está haciendo para jugar un último juego. Después, el hombre alto deja Bolton. El hermano de Mike, Jody, ahora una esfera de acero que ocasionalmente puede retomar su forma humana, contacta y persuade a Reggie para buscar a Mike. En el camino, Reggie sobrevive a un ataque demoníaco y rescata a una mujer, Jennifer, de un accidente de coche. Pasan la noche en un motel abandonado donde Reggie le cuenta la historia del hombre alto. Jennifer no es quien parece ser. Ataca a Reggie con dos esferas escondidas en sus pechos. Reggie vence a Jennifer. Mike trata de descubrir los misterios del hombre alto para escapar de su transformación. Conduce en su coche fúnebre de escapada, a través de áreas abandonadas, recordando los últimos días de su juventud antes de la llegada del hombre alto, y termina en el Valle de la Muerte. Cuando el hombre alto interrumpe su intento de suicidio, Mike pasa por una puerta de acceso. Se encuentra con un hombre amable, llamado Jebediah Morningside. Mike está asustado, porque Jebediah parece ser el hombre alto. De vuelta en el Valle de la Muerte, Mike se da cuenta de que puede mover rocas con el poder de su mente. Jody aparece, pero un desconfiado Mike acusa a su hermano de haberla abandonado. Mike comienza a trabajar en el motor del coche fúnebre, aparentemente usando partes para construir una nueva esfera improvisada. Mike cruza una puerta, pero se encuentra en una ciudad desierta y escapa del hombre alto solo con la ayuda de Jody. Mientras tanto, Reggie llega al Valle de la Muerte y pelea contra un grupo de enanos zombies poco antes de que Mike y Jody reaparezcan por una puerta. Mike abraza a Reggie y le dice que no confíe en Jody. Mike y Jody pasan por la puerta y aparecen en la casa de Jebediah. Invisibles para el anciano, son testigos de cómo perfecciona su oficio y se acerca a la puerta interdimensional. Mike sin éxito intenta apuñalar a Jebediah, quien se desvanece y momentos después es reemplazado por el malvado hombre alto que emerge en su lugar. El hombre alto puede ver a Jody y Mike, lo que obliga a Mike a escapar por la puerta. Jody encuentra a Mike en un cementerio y la ataca. Despertando en una losa mortuoria, Mike usa el diapasón para inmovilizar a Jody y al hombre alto mientras intentan abrirle la cabeza. Él mata a Jody con la esfera que construyó. El hombre alto rápidamente revive y telequinéticamente le quita el diapasón a Mike. Nuevamente, Mike escapa por la puerta de regreso al Valle de la Muerte, esta vez perseguido por su némesis. Reggie intenta disparar pero es dominado por el hombre alto. Mike convoca la esfera que construyó y la utiliza para empalar al hombre alto en el cuello. En este momento, Mike activa el motor del coche fúnebre que resulta ser la verdadera arma, una extraña bomba interdimensional contra el hombre alto. El hombre alto es supuestamente vencido, sin embargo, otro nuevo hombre alto inmediatamente sale por la puerta, revelando que el hombre alto es solo uno de muchos de los que hay. El hombre alto quita la esfera dorada de la cabeza de Mike y luego pasa a través de la puerta. Reggie se arma y persigue al hombre alto por la puerta. Mike tiene el recuerdo de su infancia cuando subía al camión de helados de Reggie, mientras ambos se marchaban a la noche oscura. Por extraño que parezca, ambos escuchan el último intercambio de diálogo del presente, antes de que Reggie atravesara la puerta. Reggie le pregunta a Mike si oye la voz,
pero Mike responde, es solo el viento. Y ahora vamos con Fantasma Ravager, última entrega de la saga estrenada en el año 2016, que sigue los hechos de la cuarta. La película comienza con Reggie corriendo por el desierto, siguiendo el rastro de su némesis, el hombre alto. Paga a un hombre para que lo lleve, pero se da cuenta de que en realidad es su coche, y que ese hombre se lo había robado antes. Él recuerda haber puesto una pistola en el compartimento del medio, tira al hombre, pero dos esferas de repente pasan volando. Una de estas esferas mata al hombre en la carretera, mientras que la otra persigue a Reggie. Logra vencerlas, pero luego se despierta en un hospital sentado con Mike, hablando con él mientras está sentado en una silla de ruedas, quien aparentemente lo cuida, debido a que tiene una etapa muy temprana de demencia. Después le cuenta a Mike su historia. En un entorno de sueño aparente, Reggie conoce a una mujer que lo confunde con un amigo. Su coche no funciona, entonces Reggie le ofrece ayuda. Van a una cabaña en una granja. Reggie le explica sobre sus tratos con el hombre alto a lo largo de los años, y ella está asombrada por su historia. Mientras toca una canción, no puede recordar su nombre y se va a dormir. Más tarde, el hombre alto aparece con más de sus esferas mortales. Una escena de flashback muestra a Reggie en el hospital, pero es el hospital de la década de 1860. El hombre alto, o su identidad original, Jebediah, está acostado en la cama junto a él. Ellos están hablando. Jebediah explica que casi todo ha terminado y que ha perdido a muchísimos amigos. Él dice que los dos están allí, básicamente para morir. Reggie se despierta a la mañana siguiente recordando que el nombre de la dama es Dawn. No recibe respuesta cuando le hace una pregunta y descubre que ha sido asesinada por esferas que luego le persiguen. Reggie se equipa con una escopeta. Las esferas lo obligan a entrar a un granero cercano. Un hombre armado con un hacha se enfrenta a él y se revela que él es Demeter. Una esfera mata a un caballo. Otra esfera logra entrar al granero y matando a Demeter. Reggie le habla a Mike nuevamente en el hospital. Mike le cuenta acerca de una nueva amenaza que se avecina. De vuelta en su sueño, Reggie atraviesa el bosque a lo largo de un camino. Se encuentra con una esfera gigantesca flotando en el cielo. Volvemos al hospital otra vez. Reggie alterna entre el otro mundo tanto en su sueño como en el tiempo presente. El hombre alto aparece y dice que sus caminos se cruzan de nuevo. Es 1979. Un yo más joven asistirá a un funeral en Morningside y que todos sus esfuerzos no lo llevarán a ninguna parte. El hombre alto proclama que puede resucitar a la familia muerta de Reggie a cambio de que él cese su intromisión. Reggie es visto en un depósito de cadáveres en una contienda con los enanos Lurker, seguidores de El Hombre Alto. Y aparece Lady Lavender, ella es asesinada por Reggie. Reggie entra en una cueva grande disparando a un enano y el lugar tiembla. El Hombre Alto le pregunta si ha considerado su oferta, pero cuando Reggie toma represalias, el Hombre Alto nuevamente le recuerda que sus posibilidades se están agotando. Reggie quiere que sus amigos, Jody y Mike, regresen, pero el hombre alto reconoce que su lealtad por sus amigos es una tontería. En otra secuencia de sueños que él alterna con el mundo de las pesadillas, Reggie está atado a una camilla cuando aparecen personas armadas enmascaradas. Uno se llama Chunk, y el otro se revela como la persona que Reggie conoció como Dawn a pesar de su muerte, pero dice que su nombre es en realidad Jane, y que cree que Reggie está delirando. Más enanos malvados aparecen para atacar a Reggie, pero Chunk lo salva y le da un arma. Dawn y Chunk llevan a Reggie a otros miembros de su grupo que están luchando contra el hombre alto. Mike se reúne con Reggie y luego escapa del hospital de pesadilla. Mike le dice a Reggie que ha estado fuera de acción durante una década en estado de coma, y la tierra ha cambiado. Él le dice que ya no es su hogar, ahora es el hogar del hombre alto. En el mundo de los sueños, Reggie deambula por los pasillos del hospital, pero una enfermera le ordena regresar a su habitación. En el mundo de las pesadillas, un enemigo lo ha agarrado. Una esfera con púas mata a una de las personas que ayudan a Reggie. Mike visita a Reggie en el hospital y dice que su sueño lo orienta. Mike revela que también tuvo un sueño donde estaba en el desierto, buscando a Reggie. Resulta que Mike todavía tiene su conexión con el hombre alto. Mike revela que el hombre alto desató un virus alienígena que causó un apocalipsis en la sociedad en todo el mundo. Jane es atrapada por el hombre alto, por lo que Chunk, Mike y Reggie van tras él. En su propio mundo planetario rojo, enfrentan y combaten al hombre alto. Jane es asesinada. Chunk, que se hizo pasar por un enano al lado del hombre alto, cambia las tornas. Chunk se explota para tratar de matar al hombre alto. De vuelta en el hospital, Reggie lucha contra algunos graves junto a Mike.
Jodie aparece en un coche disparando balas para salvarlos. Después de conducir un rato, deciden conducir hacia el norte mientras el hombre alto odia el frío. En un flashback al hospital, Reggie aparentemente muere en la cama mientras Mike y Jodie están sosteniendo sus manos, y la película termina. Durante los créditos finales, Chunk aparece a través de un portal a lo largo de una carretera de desierto. Él se encuentra con Rocky. Chunk coquetea con ella y le pregunta a Rocky si tiene alguna oportunidad. Rocky se burla diciendo que no hay otros tipos por ahí. Pero Rocky ve a Reggie y los demás dirigiéndose hacia el norte. Muchas esferas gigantes se muestran en el cielo a lo lejos, indicando que la guerra con el hombre alto está lejos de terminar. Es posible que esta quinta entrega os haya hecho bastante la picha un lío, pero vamos a intentar explicar. Esta película se basa en el concepto de que el hombre alto hace una oferta a Reggie, en plan, déjame en paz, déjame dominar el mundo y así te devuelvo a tu familia. Pero Reggie decide rechazar la oferta y le dice al hombre alto que también quiere que regresen sus amigos Mike y Jodie. El hombre alto está disgustado por la lealtad de Reggie y se niega rotundamente, pero al final de la película, tanto el hombre alto como Reggie parecen obtener lo que querían de este trato. Con esferas gigantes flotando en el cielo, la tierra ha sido convertida en el patio de recreo personal del hombre alto, y Reggie una vez más está dando vueltas por Plymouth Cuda con sus mejores amigos Mike y Jodie. Al distraer a Reggie con viajes a realidades alternativas, a través del dispositivo cerebral en el que estuvo atado durante 10 años, el hombre alto pudo hacerse cargo del mundo, y después de hacerlo, tuvo la amabilidad de regalar a Reggie a Mike y Jodie. Esto no es un acto bueno por parte del hombre alto. Cuando Reggie muere en una realidad deformada por el cerebro, se lanza a la realidad preferida del hombre alto, donde él, Mike y Jodie están condenados, como lo han estado en toda la franquicia, a luchar contra el hombre alto. Aunque puede parecer un final insatisfactorio, ese es en realidad el final perfecto para esta saga. El hombre alto devuelve a Jodie y a Mike porque los necesita. Los necesita de la manera en que Joker necesita a Batman. Muchas veces, a lo largo de la serie, el hombre alto podría haber matado fácilmente a cada uno de sus adversarios, pero en realidad nunca lo hace. Ellos son una gran parte de su juego, y sin ellos, realmente, no hay hombre alto. Al final de Ravager, quedan atrapados para siempre en su juego. Ahora le pertenecen completamente, si es que aún no lo han hecho. La película está abierta a la interpretación del espectador, pero una de las más solicitadas o las que más piensa el fandom es que Reggie murió en el asilo de ancianos, y al morir, el hombre alto le devolvió lo que más deseaba, a Mike y a Jodie. Existe un cómic de 4 tomos basado en las películas. Este cómic no sigue el canon de aquellas, pero es un buen complemento. Mike está atrapado en un mundo de sus recuerdos, de sus encontronazos pasados y hechos ocurridos vistos en algunas películas. Cuando despierta, está conectado a unas máquinas, saludado por un médico de aspecto hippie llamado John Andrew Quezada, especialista en sueños. El cómic se sitúa en el año 2047, y se nos cuenta que ha estado estudiando a Mike, quien afirma que ha estado en coma desde 1979, lo cual rompe por completo la cronología de la saga. Un año después de que su hermano Jodie y su amigo Reggie murieran en un accidente automovilístico. También afirma que el mundo se volvió loco hace algunos años y que mucha gente entró en comas de sueños, que el hombre alto es algo que vive en sueños y que solo otra persona ha vivido tanto tiempo en estado de coma. Mike todavía es joven en este cómic ya que se usó suero para mantenerlo así, y Quezada quiere que él ayude a encontrar una cura para el coma de sueño que está barriendo el mundo. La mujer que sobrevivió es Rocky, y el doctor Quezada los pone a ambos a través de pruebas de sueño que los enfrenta contra el hombre alto y su ejército de secuaces, pero también cualquier arma con la que sueñen luchar pueden hacerse ya que la clínica tiene una sala de fabricación de armas. En una de sus pruebas de sueño, Mike tiene su propia mente tomando la apariencia de Reggie, diciéndole que todo esto es un truco del hombre alto para sacarlo a él y a Rocky, para que pueda diseminar la muerte por todo el mundo y que deben luchar, volver y terminar el camino de destrucción del hombre alto. Cuando despierta, interroga a Quezada, que a su vez responde preguntas, pero pronto se convierte en el hombre alto y junto con las esferas y sus secuaces atacan a Mike y Rocky, solo para huir y golpear una versión retorcida y grotesca del hombre alto. Aquí terminaría la historia de este cómic.
Esta sería entonces la historia completa del Hombre Alto, de la que solo vamos a tener en cuenta las 5 películas estrenadas, ya que el cómic se puede tomar como una historia alternativa en el futuro. Así pues, el orden del visionado no es muy complicado, ya que todas las películas siguen a la anterior, mientras nos van contando el origen del Hombre Alto, y viajamos por diferentes dimensiones. Por tanto, la historia quedaría así. Fantasma, de 1979. Fantasma 2, de 1988. Fantasma 3, Lord of the Dead, 1994. Fantasma 4, Oblivion, 1998. Y Fantasma, Ravager, 2016. Se ha especulado siempre con una nueva entrega, pero Don Coscarelli dijo que ahora, sin Angus Scream, era bastante complicado pensar en hacer una sexta parte, y que aún así, ellos escuchan a todos los fans, así que quién sabe si algún día tenemos una nueva secuela. Muchas gracias por ver esta cronología. Ya sabéis, dale like y comparte este vídeo para llegar a más gente y seguir poder haciendo estas cronologías.